Imagine a festival that invests a whole year's work and thousands of dollars building huge structures, only to end up burning them in just one day. Imagine stunning dresses that probably have more value than any famous designer's creation. Imagine decibel busting sound that is so loud it cracks glass. But for the locals, it's music to their ears. Imagine all that and much more in the stunning city of Valencia, Spain, and what you get is the wild Festival Las Fallas. Valencia is located on the Mediterranean coast, and it is Spain's third largest city. The region has three provinces, Castellón in the north, Valencia in the middle, and Alicante in the south. The city, the province, and the region are all called Valencia. The festival starts in March each year and lasts for 5 days. The celebration involves thousands of workers, clubs, and the locals who enjoy 24 hours a day of pure fiesta. The burning on March 19th is a tribute to Saint Joseph and the coming of spring solstice. The main characteristic of the festival is building huge styrofoam and papier-mâché paste monuments over wooden frames, called fallas. There are some 600 fallas in almost every neighborhood's main intersection and plaza. Planting or building a falla is done every March 15th. This is after the artists have worked on them all year. Trucks bring the different pieces, and the assembly carefully begins. Some fallas are higher than a three-story building. This one is named Sueca Literato Azordín, or Sueca, and is one of the most expensive and elaborate of the giant fallas. Esta figura representa una de las principales razas del mundo, que es la India. Esta va, como te he dicho antes, culminando la falla en el centro del ave y es la más alta de todas. En el ave del paraíso, ahí verá cómo son las piernas, esas piernas centrales. Son las que componen toda la figura. Falta poner el cuerpo y luego el indio que hay allá detrás, en las manos. ¿Va a ser difícil? Difícil todo es porque trabajar en altura no es trabajar en el suelo, pero con mucha vocación y arriesgando se hace todo. ¿Qué?
The designers of the fallas are an elite group in Valencia. Pepet is one of the most famous of the falla artists. Bueno, pues llevo 43 años en este mundo de las fallas, construyendo fallas. Empecé a los 23, llevo 43, pues varios años ya. Pues aquí se hace todo, escultor, carpintero, arquitecto, ingeniero, de todo. La entrada. Pepet and Juan Carlos Moles, another talented artist, collaborated in designing this falla. Juan Carlos Moles also designed the falla infantil, otherwise known as the children's falla. En este caso, el título de la falla es Ángel o Demonio, que digamos que va, que es una alegoría a lo que es los demonios y los ángeles. Es una fantasía que al final se hacen amigos y es un juego que es una cosa divertida entre ellos, y sobre eso va el tema de la falla. These fantastic creations are not just built to dazzle the festival goers. Many of them are based on criticism and satirical ideas of everyday life and famous personalities. They are laid out like a comic strip that the viewer has to read and figure out. Cada una de las fallas tiene un lema. Entonces el lema de este año, de querer ser alguien importante en la vida, es una escalera, es la escalera de la fama, donde van subiendo los personajes que quieren llegar a ser algo. Es los cohetes, la petarda. Está relacionado el ser humano con la pólvora y con los fuegos artificiales. La crítica es que con la pólvora hay quien mata y con la pólvora hay quien divierte a la gente y es feliz. Valencians, Valencians, tus cantes. La falla esta está dedicada a la mujer. Exactamente, en valenciano se dice la dona, que es la mujer, la que más da. Pues la crítica tiene lo que hoy en día pues es el maltrato de la mujer, por una parte, está maltratada en muchas cosas, y en otra también el maltrato de la mujer. Por eso dice la que más da. Da muchas cosas bonitas, pero también da, como se suele decir, cosas malas. El seu lema es la dona la que més dona. La llaman así porque en Valencia los falla representan a las mujeres, claramente. Y porque para esta falla las mujeres son muy importantes. ¡Nos encanta la falla! Falla Na Jordana is set in a medieval village with many comical references to modern day life. This unusual falla is called Forgive Us for Bothering. It refers to the massive noise and inconvenience a falla may cause to the neighbors. The doll's dress is a tribute to the Valencia women's festive costumes. There are many competitions in various categories throughout the week. Thank you.